Pues efectivamente, hoy estamos de enhorabuena porque presentamos todas las categorías Atlético Victoria. Desde el Ayuntamiento, pues sabes que estamos muy implicados, sobre todo con la base, aunque también queremos que nuestro equipo senior consiga esta temporada el ascenso a tercera división. Y para eso, pues hemos cumplido con el objetivo planteado por la propia directiva, ¿no? Y también por todos los padres y madres que durante todos estos años han exigido, pues, una cancha en mejores condiciones, ¿no? Fuimos uno de los primeros municipios que conseguimos el césped artificial en la isla de Tenerife. Y ahora hemos sido uno de los últimos que lo volvemos a cambiar, ¿no? Pero ya tenemos un césped en condiciones que evita sobre todo lesiones a los más pequeños, que estábamos muy preocupados desde la administración por las lesiones de rodillas principalmente que estaban sufriendo en la última etapa. Y también con una iluminación bastante importante. En general, una inversión de más de cerca de 400.000 euros, que para un municipio pequeño como el nuestro, pues una inversión importante. Apostamos por la cantera, apostamos por el fútbol, igual que diversificamos para el resto de actividades deportivas. Y creo que estamos enhorabuena a la victoria porque el deporte, que al final es salud y bienestar, pues está activo, está vivo. Estas reformas son una demanda de hace muchos años, pero no acaban aquí estas obras. ¿Ustedes tienen previsto otro tipo de actuaciones para seguir completando lo que hoy presentamos? Sí, no solo han consistido en el cambio del césped, de la iluminación, también se ha trabajado en lo que es los aseos públicos, que estaban en unas condiciones un poco lamentables, y vamos a seguir exigiendo al Cabildo Insular de Tenerife, a la Consejería de Deportes y también con la aportación municipal, por la mejora de los vestuarios. También el cierre del techado, que a pesar de encontrarlo hoy así, tener un tiempo espectacular, en momentos de invierno se filtra el agua y llueve más dentro que fuera, y algunas otras mejoras que vayan exigiendo, pues, la directiva, los padres, y nosotros también las vayamos viendo poco a poco. Como ejemplo, pues mira, siempre una simple barandilla que tenemos que colocar aquí por seguridad para los más pequeños, pues será realizada en las próximas semanas. A todos, gracias por asistir aquí a la presentación del club. Nada, seré muy breve. Nos han fichado para esto, sobre todo para el primer equipo, para subir a este equipo a tercera división. Tenemos equipo de sobra para hacerlo. Yo, como uno de los capitanes y en representación a todos mis compañeros, lo único que voy a pedir es que vamos a dar todo en el campo para lograr el objetivo. No va a ser nada fácil porque también se han reforzado otras plantillas muy bien, pero nada, con el apoyo de todos ustedes esperamos conseguirlo. Y más nada, muchas gracias por venir a todos, ¿vale? Bueno, para mí es un profundo honor seguir defendiendo el escudo del Atlético Victoria. Me gustaría que este discurso hubiese sido de otra manera. Me gustaría que este discurso hubiese sido con el ascenso a tercera división. Pero desafortunadamente en el deporte hay que saber ganar y hay que saber perder, y nos ha tocado la temporada pasada perder. Me gustaría también que ustedes entendieran que ustedes y nosotros debemos ir de la mano, ¿no? Yo creo que este pueblo tiene una idiosincrasia muy grande, que ha estado unido en muchos malos momentos. Si no recuerden cuando los desafortunados incendios, cuando este pueblo siempre dio la cara. Y a nosotros nos gustaría que estuviéramos arropados por ustedes.
A mí no se me podrá olvidar jamás en mi carrera deportiva lo que este club vivió en el Heliodoro Rodríguez López. Yo creo que ahí yo creo que fue el momento culmen, el momento clave de nuestra afición, ¿no? Entonces les pido sinceramente que estemos apoyados en todo momento. Sé que no, que es un objetivo que no va a ser fácil. Estoy seguro que los jugadores y el cuerpo técnico van a dar todo lo mejor de sí para poder conseguir el objetivo. Pero sinceramente me gustaría que nunca los visitantes fueran más en nuestro campo, por lo menos. O sea, que no venga aquí un visitante y sea mayoría. Entiendo también que es un pueblo con mucha tradición de la lucha canaria, pero también entiendo que ustedes no están muertos. Ustedes demostraron en el Heliodoro que pueden estar y que nosotros les necesitamos. Sinceramente, el viernes tenemos un partido importantísimo, un partido que para nosotros es vital, y me gustaría que estas gradas en este remozado campo, que estoy seguro que el señor alcalde y la señora concejala le den los últimos retoques para que queden perfectos. Me gustaría que ustedes estén aquí, ¿de acuerdo? Que nos den el apoyo que nosotros necesitamos, y estoy seguro que nosotros vamos a dar lo mejor que nosotros podamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias y un abrazo. Bueno, ya tenemos experiencia en todo esto. Bienvenidos y buenas tardes a esta presentación del Atlético Victoria, que cada año sigue haciendo desde nuestra llegada. Algo que se había perdido y se ha vuelto a recuperar de nuevo en todo su esplendor. Hace 4 años y medio que estamos al frente de este club. Hemos tenido sobre todo problemas durante los primeros años, pero afortunadamente ahora gozamos de buena salud, económica sobre todo. Los objetivos siguen siendo los mismos. Trabajo de base, crecer en número de equipos y en calidad, y sobre todo en subir de categoría. Es complicado con la escasez de niños porque, claro, hay campos de fútbol tan cerca, tantas actividades que atraen a nuestros jóvenes, evitando que vengan a nuestro campo. Los niños de la base se van y vienen, pero se debe pensar a partir de ahora en un plan de futuro inmediato para el salto al primer equipo. Lo hemos intentado nosotros, pero no hemos dado con la tecla, y creo que aquí termina con este año el proyecto que empezamos hace 4 años y medio. Los que vengan buscarán soluciones y darán con la tecla que hemos intentado, pero que no hemos podido dar con ella, sobre todo estos 2 últimos años. Lo hemos intentado y también atrás los mismamente nos han dejado colgados los del pueblo. O sea que el problema es nuestro. Pues nunca lo sabremos, porque creo que todos tendremos algo de culpa. El sentimiento de cantera se ha perdido y habrá que recuperarlo de nuevo. Y alguien tendrá que sentarse y meditarlo. Ahora, con instalaciones renovadas que generan de nuevo ilusión, se deben buscar fórmulas conjuntas para que el club, si no crece, al menos que no retroceda. Solo me queda halagos para mis compañeros de directiva, que gracias a ellos esto ha salido adelante, y siendo una piña siempre, y para ellos el mayor reconocimiento. Gracias a ellos. Nosotros desde el ayuntamiento tenemos que apostar principalmente por la base. Y ya lo decía el presidente, en el sentido de que hay una categoría, sobre todo de victorieros, que no pueden realizar la práctica del fútbol en este campo municipal. Y es un compromiso de este gobierno que jugadores del Victoria vuelvan a pisar las canchas para también ser ovacionados, defendidos desde ahí, desde las canchas, desde la grada, perdón, por parte de todos y todas ustedes. Nuestro compromiso, pues, se ha visto, ¿no? Agradecer también al compañero Leo García, como es concejal de deportes, que también tiene que ver mucho en que hoy tengamos un remozado campo. Es una demanda que venimos exigiendo desde la última década. Decía antes que habíamos sido uno de los primeros municipios en Tenerife en tener campo de césped, y hemos sido uno de los últimos en renovarlo, ¿no? Junto a esas mejoras, pues ya tenemos el tan deseado alumbrado, que nos permite
pues disputar el partido de fútbol con tanta tranquilidad en estas tardes, noches del norte de Tenerife. Pero el compromiso sigue allá con la mejora de las condiciones de este campo de fútbol. Tenemos que mejorar los vestuarios para que los chicos y chicas se sientan cómodos. Como decía el presidente, ya estamos trabajando en el cerramiento del techado, porque es cierto que llueve más dentro que fuera. Tenemos que mejorar los aseos de movilidad reducida, porque queremos que todas las instalaciones públicas sean accesibles. Y un sinfín de mejoras que para eso también tenemos a Jonathan, que es nuestro trabajador municipal y al que ustedes pueden exigirle y pedirle, porque es el intermediario con el ayuntamiento. Yo simplemente agradecerle el apoyo que durante día tras día, año tras año, realizan a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, para que estos chicos sigan practicando deporte, porque al final deporte es salud, es bienestar, y teniendo actividad física tendremos un municipio más sano. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y a seguir apoyando al Atlético Victoria. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego y represento a todos los niños y niñas que estamos esta tarde aquí. Hoy es 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Ustedes, mis entrenadores, mis compañeros, mis rivales, los árbitros y sobre todo mis padres son mi ejemplo. No queremos escucharlos gritar, insultar y pelear. Solo queremos que nos apoyen y nos animen. Nosotros somos felices en el Atlético Victoria. El fútbol es un juego. Déjennos jugar. Gracias. Ahora vamos a dar una placa en agradecimiento a la Unión Deportiva Tacoronte por la cesión de sus instalaciones. Y recoge Miguel Miranda, por favor. Un fuerte aplauso para él. Porque han cedido sus instalaciones pues cuando el campo todavía no estaba en obra. Así que también vamos a darle un agradecimiento al Ayuntamiento de La Matanza, de Centejo, por la cesión de sus instalaciones. Y recoge el representante del Ayuntamiento de La Matanza. Un fuerte aplauso para él. Dásela a usted si quiere, la placa. Fuerte aplauso para él. El ayudarnos los unos a los otros es importante. Y ahí han estado cuando han hecho falta.